Hoy toca vídeo serio, hoy toca hablar de un producto que se ha estrenado este mismo viernes de Netflix, una serie, una miniserie de 4 episodios, es una coproducción alemana y norteamericana y es una auténtica delicia, es una gozada de serie, uno de estos productos que te tocan y que consiguen mantenerte durante 4 horas sentado delante de la televisión y que te indignan, te maravillan y te parece todo. Ya os digo, estoy alucinado. La serie en cuestión, como habéis visto en el nombre del vídeo, es Un Ortodox, que bueno, pues nos cuenta una historia basada, inspirada en hechos reales y que es una barbaridad, vamos, es una historia de gente que jodida, porque es así. Es una historia de gente jodida. Pero antes de empezar a hablaros y haceros la crítica, que por cierto va a tener spoilers de Unorthodox, pues os quería pedir que os suscribáis y le deis like al canal si os gusta el contenido y bueno, si queréis apoyarnos, porque vamos a ver si llegamos a 1000 relativamente pronto. 800 y pico llevamos ya. Y esto va creciendo. Gracias. Hola piratas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonie. Bueno, vamos a poneros en situación de lo que es esta película, Unorthodoxa. Bueno, yo la llamo película. Si digo película, es que, claro, me la he visto de un tirón, no llega a 4 horas, 3 horas y pico. Endgame dura menos. Perdón, Endgame dura más. Madre mía, la cabeza. Bueno, pues eso, que Endgame dura más. Y sin embargo, pues esta serie nos lleva a una historia actual. De hecho, estamos en el 2019 y, sin embargo, parece un viaje en el tiempo. ¿Cómo podemos explicar que una historia que ocurre en el 2019 parezca un viaje en el tiempo? Porque la protagonista de esta historia, Esther, Esti, como la llaman en la película, pues prácticamente pasa de vivir en 1910 a vivir en la actualidad. ¿Y cómo lo hace? Porque se escapa huye de su familia y de un matrimonio arreglado dentro de los ultraortodoxos judíos, ¿no? Estamos hablando de un barrio ultraortodoxo judío que hay en Nueva York, en Brooklyn, que se llama Williamsburg y que, bueno, pues básicamente tienen sus propias leyes, su propio prácticamente país. Es todo muy, muy anticuado. Bueno, ya sabéis cómo la gente está, los ultraortodoxos, pues son muy, muy, muy radicales, llevan el judaísmo a un extremo que es que lo llevan a un extremo tremendo, la verdad, las cosas como son. Y ya sabéis lo que pasa con los extremos. Bueno, pues una de las cosas que ocurre aquí es que pues, los hombres y las mujeres no son considerados iguales. Las mujeres no tienen derecho, por ejemplo, ni a leer la Torá. Y bueno, pues no pueden elegir con quién se casan, no pueden negarse a hacer nada. Y básicamente su vida consiste en llegar a cumplir los 17 o 18 años, prometerse y empezar a tener hijos para repoblar la tierra de judíos, porque en teoría ellos están allí repoblando la tierra para sustituir a los 6 millones de judíos que murieron, o a los 9 millones de judíos, un montón de millones de judíos que murieron en el Holocausto. La serie, aunque está doblada, tiene gran parte del contenido de la película, está en yiddish, en el idioma que hablan esta gente, ¿no? Que es una mezcla de muchos idiomas, de alemán, húngaro, inglés, es una cosa rara. Hablan un idioma que no hay Dios que lo entienda, porque, bueno, no hay Dios que lo entienda y sin embargo se entiende. No lo entiende nadie, solamente ellos mismos, pero sin embargo tú escuchas y pillas palabras sueltas de un montón de idiomas, de alemán, de inglés, incluso podríamos decir hasta del español, porque esta gente también desciende de los sefardíes, ¿no? Y bueno, pues la serie, cuando hablan en yiddish, no lo traducen, está doblado, ¿no? Y me parece una muy buena manera de haber doblado esta serie, porque de esta manera notas la diferencia entre cuando hablan un idioma y hablan en otro. Incluso si lo ves en versión original, puede ser que pierdas algunos matices de estos cambios, precisamente por eso, porque no notas mucho la diferencia de cuando pasan del inglés al yiddish, del yiddish al inglés, porque es muy similar en algunos aspectos, ¿no? Pero lo importante es que veas la situación de esta chica de 19 años metida en un matrimonio que no le gusta y donde no es feliz. Entre otras cosas, no es feliz porque tiene un problema,
un problema, básicamente, y es que le duele tener relaciones sexuales. Estamos hablando que su única misión dentro del matrimonio es tener hijos, o sea, y no puede tener relaciones sexuales con su marido, pues imaginaros, ¿no? Es el drama de la serie. Entonces, en un momento de frustración, ella decide irse. El inicio de la serie es con ella decidiendo irse, y a partir de ese momento vemos dos momentos de su vida, una que es en la actualidad, y otras durante el año que ha estado casada con su marido, ¿no? Pensaréis, en algún momento pensaréis que el marido es un malvado, es un hombre malvado, ¿no? Nada más lejos de la realidad. De hecho, una de las cosas que tiene esta serie, que te muestra esta serie, que a mí me han gustado, es que todas las personas aquí son desgraciadas. Ella es desgraciada porque no puede ser la persona que quiere ser, porque no la dejan ser la persona que dejan ser, y porque, pues, bueno, básicamente se revela hasta cierto punto de esta sociedad, porque ella en realidad quiere estar dentro de esta sociedad, pero su mente no le deja estar dentro de esa sociedad. Es como que tiene un conflicto interior muy grande, y esto es, lo ves perfectamente, porque la interpretación de la protagonista, o un papel que está interpretado por Shira Haas, es impresionante. O sea, bueno, la película ronda a través de su propia historia, y funciona porque funciona ella. Porque si ella no funcionara, la serie, pues sería un poquito peor, ¿no? Pero sin embargo, funciona magistralmente porque Shira lo hace increíble. En todo momento te crees todo lo que está viviendo. De hecho, ves que no pasa del blanco a negro cuando sale de la comunidad Yiddish, ¿no? Para nada. Lo que hace es ir adaptándose. Ella tiene miedo, por ejemplo, le da miedo todo. Le da miedo todo porque le han dicho que todo puede matarla. Incluso le dijeron, y él ha crecido con el sentimiento de que si come jamón, vomitaría, porque es un animal impuro. Y se sorprende cuando come jamón sin querer y no vomita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como está ahí un montón. Pero ella es muy triste, y por supuesto el personaje principal es el suyo, y las mujeres aquí lo pasan bastante peor que los hombres, eso es así, y ellas lo pasan muy mal, pero él es un muchacho de 19, 20 años también, que no entiende nada del mundo, no entiende nada que esté fuera de esta comunidad, no entiende a las mujeres, no sabe cómo tiene que tratar a la mujer, quiere hacer feliz a su mujer, pero todo lo que le han enseñado que sirve para hacer feliz a la mujer no funciona, y eso le crea a él una tremenda desesperación, porque él quiere cumplir con su obligación como buen judío, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero sin embargo, también quiere, una de las implicaciones es que tiene que hacer feliz a su mujer, y él se da cuenta que su mujer no es feliz. Y lo intenta sin saber por qué. O sea, durante toda la película, el personaje masculino, el personaje del marido, está toda la película diciéndole, es que, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacerte feliz? Es básicamente todo lo que busca y todo lo que le hace moverse. Y no es mala persona. Es simplemente un pobre hombre que ha tenido la puta mala suerte de nacer en una puta secta de mierda, porque es así, porque estas cosas son sectas y de asco, y todo lo que tenga que ver con los extremismos religiosos de todas las religiones, islámicas, cristianas, judíos, de verdad, en serio, Dios, por favor, pensarlo un poquito, ¿no? O sea, es que es vergonzoso. O sea, yo respeto mucho los cleros religiosos de cada uno, pero lo que no pueden es imponer una religión a una persona, ¿no? Y bueno, aquí prácticamente hay momentos en que actúan como mafia. De hecho, la madre de esta chica, que se salió de este grupo, llega un momento en que llega a contarles como con ella tuvieron actitudes mafiosas. De hecho, lo consiguieron ganarla, allá la doblegaron, ¿no? Eso, básicamente, ¿no? Y como la madre le dice, van a hacer contigo lo mismo, pero tú no estás sola como estuve yo voy a estar aquí contigo para ayudarte, y además eres ciudadana alemana, porque es una de las cosas muy importantes, es que sale de Estados Unidos, donde todo es agobiante y todo es extremadamente religioso y extremadamente controlado y un mundo lleno de reglas, y se presenta en el Berlín más cosmopolita, porque el Berlín pues es una de las capitales europeas más cosmopolitas, con gente de todos los lugares del mundo, y desde el primer momento ella lo que quiere es integrarse, pero sin renunciar de todas sus raíces, porque en realidad, de eso lo llega a decir en uno de los momentos, y me parece uno de los momentos mejores de la serie, cuando dice, no, yo no me escape. Para escaparte de algo te tienen que haber detenido, yo me pude ir. O sea, es así, no escapó.
Ella simplemente salió. ¿Por qué? Porque, y además en sus propias palabras, me parece una maravilla cuando dice, es que Dios esperaba demasiado de mí. Es como que ella se siente como que ha fallado la comunidad. No, no se siente que ha escapado de la comunidad, sino que como que le ha fallado. Y por eso se va y la aparta. O sea, la manera, ella se aparta porque piensa que no es digna de estar con ellos. Es muy triste, porque al final, bueno, poco a poco vas descubriendo cómo ella va cambiando, se va encontrando a sí misma, va encontrando su propio camino y se va dando cuenta de lo que quiere hacer con su vida. Eso está claro. Y bueno, el personaje del marido, tres cuartos de lo mismo. Durante este viaje a Berlín para buscar a encontrarla conjunto a un primo, que el primo sí había estado viviendo fuera de la comunidad durante un tiempo, aunque ha vuelto, es el personaje, ese personaje del primo que te puede resultar en algunos momentos odiosos, pero sin embargo es un otro pobre hombre. Es que estamos hablando de que esta película, esta serie está llena de pobres hombres, de pobres personas que son infelices porque no pueden ser lo que quieren ser. No se sienten realizados como personas, y es una puñetera pena. Y encima, cuando piensas que esta serie está basada en un hecho real, porque la guionista y escritora de la historia es, digamos, el Esti, porque aunque lo dicen en un documental después de cómo se hizo, que toda la parte de la parte del pasado sí es exactamente igual que le pasó a ella, la parte del futuro pues es inspirada porque quisieron adaptarlo a la época actual. Esta novela nos cuenta unos datos de cosas que ocurrieron en los 90. Los 90 no son... los años 90 de Berlín no es el Berlín de ahora, eso es así, ¿eh? Y ya está. Y eso no lo podemos echar atrás. O sea, el Berlín de ahora es una ciudad muy abierta al mundo, donde hay miles de opciones de diversidad cultural, de diversidad de razas, de diversidad sexual. Y claro, llega esta muchacha donde todo le parece maravilloso y vemos que en su cara en todo momento hay una lucha entre el juzgar al resto de lo que está viendo y el querer comprenderlo y el entenderlo. Entender que ella nunca se ha sentido libre y que por primera vez en mucho tiempo siente la oportunidad y la posibilidad de que algún día, porque en ese momento no lo siente, en algún día ella puede ser libre. Y es maravillosa, os vuelvo a repetir, es una película que cuando termina, es una serie que cuando termina te deja un buen rollo tremendo, con una escena final impactante, que te deja la lágrima al borde del ojo, o sea, que se te humedecen los ojos. Y yo os digo que es uno de los mejores productos que ha estrenado Netflix en los últimos tiempos, porque sí, tiene Netflix, ya sabemos que tiene series muy chulas y todas esas cosas, pero en miniseries últimamente estaba fallando bastante. A mí, por ejemplo, hay algunas de las que se han estrenado últimamente que no me ha hecho mucha gracia, y esta me ha encantado. Es que esta me ha parecido maravillosa. Además, 4 episodios de 50 minutos aproximadamente, no llega a 4 horas, se ve de una tacada, la puedes ver sin ningún problema en una tarde, y como estamos en casa y no hay otra cosa que hacer, yo creo que es una buena manera de pasar una tarde de domingo, por ejemplo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, compartirlo en redes sociales, dejadme un comentario con si habéis visto la serie, qué es lo que ha parecido. Me gustaría que leerlos para poder hablar con vosotros. Y como siempre, pues darle a la campanita cuando os suscribáis y darle al botoncito que pone en recordarme todas las notificaciones. Porque si le dais a ese botoncito, pues YouTube a lo mejor, no os obliga, no seguro, a lo mejor te las muestra. Porque YouTube funciona como funciona y ya sabemos lo que hay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.